Closet, la nueva tienda de ropa, calzado y complementos en Soria. Con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales. Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog, miblogcloset.es. Si quieres destacar, ven a Closet. Closet, en Avenida Navarra 5, Soria. Véalo en Toria Car, concesionario oficial SEAT en Soria. Ya ha llegado la primavera a Galerías Guisán. Los colores más alegres, las últimas tendencias de moda. Bolsos y complementos en tu tienda de siempre. Ven a conocer la nueva colección Primavera-Verano. Te encantará. Galerías Guisán, como siempre, marcando tendencia. ¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En AutoKey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. AutoKey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. Se disputan en el Polideportivo San Andrés el sector infantil y junior de hockey sobre patines. Un total de 9 equipos se han desplazado hasta la provincia de Soria para disfrutar de este fin de semana.
Secretario de la Federación de Hockey. Muy buenos días, Ángel. Hola, muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo han empezado estas jornadas de esta concentración de hockey? Sí, la verdad que han empezado muy bien, muy bonitas, están los partidos muy igualados y tanto la labor que está haciendo Laguna Negra como el Ayuntamiento y con todos los estamentos, pues está haciendo que sea un sector muy importante y muy bonito. ¿El poder de convocatoria ha sido grande o esperábamos más equipos? No, los equipos se clasifican siendo el campeón de cada comunidad, entonces los equipos son los que tienen que estar. Y sin el público, ayer la entrada fue un poquito vacía, pero es normal, que la gente tenía que trabajar y hoy esperamos que el pabellón esté lleno. Bueno, y además que sábado, como comentabas, la gente no tiene que trabajar y además es bonito, ¿no?, ver un deporte nuevo. Sí, es un deporte muy bonito, muy vistoso, es muy rápido, se necesita muchas características, es muy bonito para el espectador. Bueno, el equipo anfitrión, Laguna Negra, ¿cómo lo has visto? Ay, lo vi muy bien, muy bien. Es un equipo muy peleón, trabaja mucho, tiene jugadores muy buenos, Jorge Botija, Unai, el portero de Hitor. Es un equipo muy completo, muy luchador. Lo que pasa es que la diferencia que hay con otros clubs es el número de partidos que disputan las demás comunidades a la nuestra. Bueno, tenemos dos categorías, junior e infantil, por lo que... Sí, el junior, que es la anterior, allá cuando das el paso para categoría superior, y la infantil, que son 14-15 años. En infantiles, la comunidad cántabra no nos representa y así son cuatro equipos nada más. ¿Y qué les diría a todos los visitantes de Soria y de fuera para que se viniesen aquí a acercar a ver los partidos de hockey? ¿Por qué se lo recomienda? Mira, se lo recomiendo porque es un deporte muy vistoso, muy rápido, la gente lucha mucho, tiene mucha llegada a gol, es muy espectacular, los porteros, muy vistoso, y os recomiendo que paséis por aquí porque vais a tener un fin de semana maravilloso. Pues muchísimas gracias, Ángel, por habernos atendido, que lo disfruten. Vale, muchas gracias a vosotros. ¿La fachada de tu edificio se encuentra en malas condiciones? ¿Desconchones? ¿Humedades? ¿Tu edificio tiene más de 40 años? Si es así, no dispone del aislamiento necesario, lo que supone un gasto anual en tu consumo de energía. En Enya Servicios Energéticos te realizamos un estudio pormenorizado de la situación actual de tu edificio sin ningún compromiso. Conseguimos y tramitamos ayudas de las diferentes administraciones para que se ajusten a tus necesidades y el coste sea el mínimo para la comunidad. Hasta que no se tenga la seguridad de la concesión de la subvención, no se cierra el acuerdo. Moderniza la imagen de tu edificio ahorrando la factura energética. Enya Servicios Energéticos, expertos del sector a tu servicio. Buenos días, Adrián. Buenos días. Bueno, te veo un poquito alto, ya has subido en los patines. Sí. ¿Preparado para el partido? Sí, con muchas ganas de empezar ya otra vez, que ya nos quedan dos partidos y terminamos la fase para ver si nos podemos clasificar. Bueno, ¿cuál es el contrincante que tenéis hoy? Contra Verena.
es rival directo. Si ganamos ya estamos dentro de la fase del campeonato español. ¿Y habéis jugado alguna vez contra ellos? ¿Les conocéis? Sí, hemos jugado en el campeonato de la Liga Autonómica y en numerosas fases sectores también. ¿Cuál es su punto fuerte o el punto débil? ¿Dónde podréis atacar? Pues no sé, según cómo vaya siendo el partido. ¿Ayer también disputasteis alguno de los partidos? Sí, jugamos dos partidos y los ganamos los dos. ¿Cuáles son las sensaciones? Bien, un poco cansados ya porque llevamos dos partidos, pero bueno, a lucharlo. Bueno, pues muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Vale, muchas gracias. Alberto, del equipo anfitrión Laguna Negra. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo ha ido el partido? Ha estado muy bien. Hemos ganado 7-1. La verdad es que ha estado bien. ¿Es un resultado abultado o podemos considerar que es normal? ¿Está dentro de los límites? Ha sido un partido un poco abultado, sí, como dices. ¿Cuál ha sido el contrincante? Hoy ha jugado tenis, de Santander. ¿Conocíais? ¿Habéis jugado alguna vez con él? Sí, en la Liga del Norte hemos tenido la ida y la vuelta aquí también. Bueno, ¿cuáles son los puntos débiles que tenía el equipo de tenis para haberles ganado así con este resultado abultado? Pues no sé, el equipo en sí. No se les oía mucho comunicarse. Igual la comunicación ha sido lo que más le ha fallado. ¿Y qué ha sido lo vuestro, lo que mejor habéis hecho? ¿Y cuál es la mejor sensación que te llevas del equipo y del partido? Lo mismo, la comunicación y la confianza que tenemos entre todos. Como nos llevamos muy bien, pues... Imagino que sobre todo la confianza en el portero, ¿no? En el momento en el que se queda solo. El momento en el que el portero se queda solo, todo el equipo depende de él. Es el alma. Además, hemos visto una de las últimas jugadas precisamente que se ha quedado él solo en la portería. Sí, sí. Cuando se queda solo es un momento tenso para el equipo, pero todo lo puede solucionar un portero bueno. Bueno, ¿y qué partido nos quedan por delante el fin de semana? Aún nos quedan dos partidos por delante. Ayer jugamos contra Alcañiz, todavía nos quedan otros dos. ¿Cuáles son los contrincantes que tenemos? Nos queda Jolaseta y Obrena. Bueno, ¿son fuertes o creéis que podremos ganarles? Sí, creo que van a estar unos partidos reñidos, pero sí que confío en nuestro equipo. Bueno, pues entonces muchísima fuerza y muchísimo ánimo. Gracias a ti.
Santander. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días. Bueno, me comentabas que eres portero, precisamente una de las posiciones más difíciles, ¿no? Sí, la más difícil en el primer tiempo ha sido la de mi compañero, que también es el portero. Y a mí pues me ha dejado un poco con la... No iba a salir en un primer momento, pero como le han... ha tenido una mala racha, pues he salido y no lo he hecho ni tan mal. ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener un portero de hockey? Pues yo creo que lo primero que tiene que tener un portero de hockey es mucho coraje y tiene que comprometerse, porque es una posición en la que estás para recibir los golpes que te dejan tus compañeros y eres tú el que te tiene que encargar de que no llegue un partido un 9-1. Tienes que ser el que siempre se lleva lo peor y lo mejor a la vez, si ganas. Bueno, pero me imagino que el equipo también apoyará, ¿no? El equipo es... La confianza que tengan el portero, imagino que será primordial. El equipo es básicamente el que más te apoya, eso no puedes decir que no. Yo básicamente me apoyo en mis compañeros. Si estoy mal, si vienen, me ayudan. Y así es como paro yo. ¿Cuáles son las sensaciones que tenemos y cómo afrontamos los siguientes partidos? Pues ahora mismo no... Nos vamos a plantear los siguientes partidos con manera de disfrutarlo, de intentar sacar lo mejor de este sector. Ya que no nos queda otra, pues vamos a intentar divertirnos lo máximo posible y a ganar, si se puede ganar. ¿Cuál crees que ha sido el motivo de este marcador que hemos visto? No estábamos lo suficientemente motivados, creo que nos hemos confiado un poco. Ya hemos jugado más de una vez con este equipo y los marcadores han sido muy igualados y pensamos que íbamos a hacerlo mejor, pero no hemos podido. Pues muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Veremos cómo los siguientes partidos conseguir remontar y sobre todo lo que comentabas, disfrutar. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias. Estamos a puntito de disputar el partido ya. ¿Sí? ¿Muchísimos nervios? No, tampoco. Jugamos muchos partidos de estos. Hemos jugado muchas veces ya contra estos y ya nos conocemos todos lo suficiente para no estar nerviosos. ¿Qué podrías decir del equipo contrincante? Pues son muy físicos. Este año además están jugando Liga Norte con categorías mayores. Así que tendrá mucho ritmo. Habrá que aguantarles un poco y a ver qué tal. Bueno, ¿y tu equipo qué podemos decir? ¿Cómo os definís? Bueno, pues... pocos, estamos muy pocos ahora, pero bien, hemos hecho buena temporada y si estamos aquí es porque podemos ganar a todos, así que confiemos ganarles a estos. Lo que seáis pocos significa que tendréis que hacer más trabajo durante el partido. Sí, eso sí. Se nos han lesionado dos y eso, pues estamos con un cambio, tenemos 3 porteros y 5 jugadores, o sea, casi más porteros que jugadores. Bueno, esperemos que la afición también nos anime mucho. Sí, bueno, a ver, poca gente ha venido, bueno, ahora... Juegan los de Obrena de categorías inferiores, juegan ahora también, así que ellos estarán animándonos ahí. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimo ánimo y mucha suerte. Muchas gracias.
presidente del Club Laguna Negra. Muy buenos días, Julián. Muy buenos días. Son anfitriones en este sector de hockey sobre patines. Sí, por fin tocaba organizar un sector, un torneo de la federación y la verdad es que muchos nervios y muchas ganas. Muchísimo esfuerzo, mucho trabajo para llevar la organización aquí a Soria. Pues ha habido que luchar, se tuvo que mandar una solicitud a la federación, es algo que va rotando entre las federaciones de la zona y este año tocaba Castilla y León y dentro de los equipos de Castilla y León pues solicitamos y al final nos lo concedieron. Imagino que los jugadores del equipo también estarán muy contentos de disputar aquí en casa. Sí, porque ya es el cuarto año que los juniors disputan y la verdad es que había ganas de poder quedarse en casa, ir más tranquilos y más, aunque nos ha tocado madrugar. Bueno, ¿cómo les has visto los partidos? Pues bueno, el partido de ayer fue contra Alcañiz, fue muy igualado, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte nos echamos un poco más para adelante, para arriba y al final terminaron ellos marcando 2-3 goles y al final los últimos minutos intentas buscar, ajustar y ellos se fueron ahí. Y el partido de hoy contra Tenis era en un principio el partido que presuponíamos nosotros que iba a ser más igualado, que donde también más opciones íbamos a tener. Y bueno, de principio lo hemos planteado bien, yo creo que les hemos sorprendido un poco con el hacer un cambio de defensivo. No, yo creo que no se lo esperaban y el ir haciendo gol a gol, el irnos con una ventaja de 6-0 al descanso ha marcado un poco el ritmo del partido. Imagino que también lo que comentabas, esa ventaja les da más confianza a ellos, ¿no? Les hace crecerse un poco más. Sí, lo que pasa es que es muy peligrosa, al menos para los nuestros, porque tienden a veces el relajarse mucho. Piensan que ya todo está todo hecho, que no queda más y al final muchas veces en las segundas partes solemos pasar alguna vez apuros. Bueno, ¿cuál es el mejor consejo que podrías darle de cara a los partidos que quedan? Pues que tengan cabeza, es tener cabeza, concentración y que saben hacer todo. En fin, ya saben hacerlo todo y es ponerlo en práctica. Muchísimas gracias por habernos atendido, te dejo disfrutar y muchísima suerte. A vosotros, muchas gracias.